Bueno, a ver, Solange, si te puedes mutear un minutito, porque hace eco. Hola, hola. Bueno, ahí está mejor. Bueno, comencemos entonces. Si les parece bien, me quiero ordenar un poquitito. Juliana, estás presente, que eso está bueno para la presentación. Y vos, Lucía, ¿estás por ahí o quedó Sime? Acá estoy, pero Ah. lo que está grabando es Cime. Sí, Ok. estamos. Bueno, bárbaro, perfecto. Bueno, con estos 15 minutitos igual de delay, pero demos comienzo a la mesa. Bueno, esta es la mesa Proyecto y Habitar 3 de esta edición de las jornadas de investigación, la edición 2022. Están en esta mesa como asistente de moderación Juliana Sabelli, que es estudiante de arquitectura, y Lucía Carli en la asistencia técnica, que también es arquitecta y magíster de la FADU. ¿Quién va a moderar la mesa? Bueno, voy a ser yo, que soy Leandro Dalle, también magíster por la FADU. Bueno, en el rol de moderación, como les conté, pude leer las ponencias y las comunicaciones que presentaron. En ese sentido, les iba a proponer un orden expositivo que me parece que puede estar bien. Y bueno, simplemente voy a nombrar la comunicación o la ponencia, nombrar a los y las autoras y luego ustedes van a exponer entre 7 y 10 minutos, bueno, su presentación. Dicho esto, y por haber participado en otras ediciones de las jornadas, creo que además de conocer el estado de cada uno de los trabajos, es muy interesante y enriquecedora la instancia que se da al final de las presentaciones, que tiene que ver con el intercambio, el enriquecimiento como investigadores, como equipos de investigación y aquellas preguntas y cruces que se puedan establecer. Así que voy a tratar de generar ese espacio también. Bueno, contamos con un tiempo específico para ese debate, pero si se extiende, bueno, yo al menos no tendría problema en que eso suceda. Dicho esto, voy a presentar al primer equipo que va a presentar una comunicación titulada Lina, Plataforma, Taller Glenwood, Nueva York. Hola, Leandro. Hola. Comparto. Dale. Explorando conceptos y objetos patrimoniales de Carolina Quiroga, Mariana Quiroga, Juan Manuel Alonso y Leandro Artigala. Adelante. ¿Se ve bien? Perfecto. Bárbaro. Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Juan Alonso y junto con Carolina y Mariana y Leandro armamos este taller Glenwood dentro de Lina Plataforma. Lina es una plataforma local de investigación y experimentación en relación a patrimonio cultural. Dentro de las múltiples acciones que hacemos dentro de Lina, nos enfocamos mucho en la pedagogía de patrimonio proyectual. Perdón, de proyecto de patrimonial. Y en este sentido y dentro de este marco tenemos una pasantía de investigación en donde le proponemos a los pasantes empezar a ampliar la mirada contemporánea de patrimonio, tratando de salir de la idea de monumento como pieza única e irrepetible y tratar de llevarlo a la mirada más complementadora del paisaje y las rutas culturales.
En el 2020 la pandemia nos supuso un cambio de estrategia en relación a la virtualidad. Veníamos trabajando con una investigación desarrollada en la Ruta 40 provincial sobre los pueblos que quedaron desafectados sobre el tren y vimos la oportunidad de suspender esta investigación por lo que durara esta nueva modalidad para empezar a explorar y ampliar las redes y fortalecer las redes que ya teníamos en todo el mundo. En este sentido, generamos tres programas distintos. El primero fue el taller Covenhaun en Dinamarca con la arquitecta Ariana Esmedra y los talleres Glenwood en Yonkers, New York y en Flushing con el arquitecto Leandro Artigala. El taller Glenwood, Leandro seleccionó un sitio muy interesante de patrimonio industrial que tenía que ver con una usina eléctrica abandonada y toda su área del entorno alrededor de la usina. Y algo interesante que también nos permitía este tema de la virtualidad fue no solamente coordinar esta acción en vivo en Nueva York con Leandro, sino también poder federalizar las clases y traer invitados, como fue Gaby Santibáñez desde Mendoza, con sus clases de paisajes culturales muy interesantes, o el equipo de Mario Melgarejo, Lina Vistoletti y Caterina Dómeles en Misiones, que hablaron de patrimonio moderno local y que ampliaban la mirada de los estudiantes. El taller Glenwood, como los talleres que manejamos siempre en Lina, también el de la Ruta 40, está organizado en tres ejes fundamentales. Por un lado, el de resignificar el patrimonio, que tiene que ver con encontrar nuevos valores adaptados a los escenarios locales. Este eje está muy arraigado a lo experiencial. Generalmente cuando hacemos lo de la Ruta 40, llevamos a los pasantes al lugar y ellos pueden hacer entrevistas, conocer el patrimonio, no solamente el patrimonio tangible, sino el intangible, como las comidas, las costumbres, charlar con la gente del lugar, etcétera, etcétera. Y esto nos supuso como el desafío más grande dentro de la virtualidad, pero lo bueno fue que Leandro pudo armar una serie de documentos y modelos interesantísimos. En principio, fotografías, videos y demás, pero también recorridos virtuales en vivo, en donde pudimos ir recorriendo junto a él todo el área intervenido. Por otro lado, el segundo eje que organiza la cursada es el de remapeo, que intenta generar nuevas cartografías que expandan la comprensión del objeto y del área de estudio. En este caso, Leandro también hizo una investigación exhaustiva en las municipalidades, en realidad ayuntamientos de Yonkers, buscando la documentación existente, fotografías viejas y demás que nos permitieran, junto con los pasantes, a reconstruir la historia del caso y generar nuevas cartografías, nuevos elementos propios, ¿no? Estos son redibujos de los pasantes y fotografías junto con el Google Maps, el Google Earth y demás, para poder ahora abordar el tercero de los ejes, que es el de rediseño. Este eje nosotros lo manejamos con dos instancias para aproximar la mirada del estudiante de grado al problema de la interescalaridad del proyecto patrimonial, ¿no? Entonces hay un primer workshop donde, que nosotros llamamos Laboratorio de Remapeo del Paisaje, en donde se trabaja con la escala territorial, donde se hace un recorte del alcance de esta pieza patrimonial inicial, que es la que de alguna manera despega esta investigación, pero que en realidad empezamos a entender que es mucho mayor, donde el paisaje empieza a cobrar una relevancia mayor y se empieza a trabajar de manera integral. Entonces, una vez que tiene una estrategia en relación al territorio, pasamos al segundo workshop, el workshop de rediseño, que es un workshop en donde directamente intervienen el edificio, en este caso la usina de eléctrica abandonada que daba electricidad al tren de Nueva York y de Yonkers, y que acá los alumnos y las alumnas empiezan a investigar y a proponer cosas más propias del quehacer proyectual patrimonial como sustituciones de piezas, limpiezas y cosas mucho más complejas como sistemas de reuso adaptativo, con nuevos programas, con nuevas ideas, nuevas circulaciones y demás. Todo esto lo pudimos hacer gracias a las nuevas plataformas también, tanto Meet como Miro y demás, que nos permitía tener estas pantallas colaborativas.
Todo el proyecto este decanta en una expo final en donde los pasantes y las pasantes, junto con todo el equipo de Lina más los invitados, hacemos una exposición final con puesta en común y sacamos conclusiones y debatimos sobre lo que es la intervención patrimonial en todas sus escalas. Y acá tenemos unas imágenes finales recortadas para que se vea un poco el espíritu del taller. La idea que tenemos es que entendemos que en las últimas décadas se ha hecho mucho por el tema de la teoría en relación al patrimonio y la intervención, pero creemos que queda todavía mucho para dar en términos de experimentación proyectual, y ese es el espíritu de Lina. Bueno, lo conté muy rápido porque me quería guardar un minutito, acá ven otras imágenes y resultados. Me quería guardar el último minuto para dar homenaje a nuestro querido profesor Leandro, que hace poco nos dejó físicamente, pero que nos deja un legado enorme. Leandro fue un gran amigo, lo queremos muchísimo. Hoy tenemos la presencia de su mujer acá con nosotros y queríamos brindarle este homenaje. Leandro fue arquitecto, fotógrafo, surfer, padre, esposo, amigo. Y nada, a mí personalmente me fue un modelo a seguir desde lo humano. Y nada, quería agradecerle esto y decirle a Sol, que estás ahí, que Leandro va a vivir con nosotros y vamos a seguir recordándolo por siempre. Gracias. Bueno, Juan Manuel, obviamente sobran las palabras, pero muy emotivo también el cierre. No, para nada, al contrario. Creo que es un momento también para reivindicar una tarea y que, por lo que contaste, lo tenía Leandro como absoluto protagonista. Así que, totalmente. Tío, homenaje, muy, muy lindo. Gracias. Bueno, y también muy interesante lo que hacen y plantean. Después lo retomaremos en el debate al final. Bueno, continúo entonces con las presentaciones. Yo propongo que en segundo lugar veamos el trabajo de Andrea Morelo y Graciela Aguilar, que se titula Identificación de valores y atributos en un sitio de patrimonio mundial, el caso Quebrada de Humahuaca. ¿Sí? Perdón, vamos de vuelta. Dale, antes se vio. Leandro, si puedes entrar con el siguiente, porque perdí la presentación. Bueno, está bien. No, recién está abriendo, por eso, si no. Bueno, sí. Dale. Bueno, no esperamos un segundito. Bueno, si no esperamos, dale, entonces te esperamos. Ya estoy. Mantiene un orden, no hay problema, Bárbara. Ya estamos, disculpen. No hay problema, gracias. Ahora sí. ¿La ven? ¿Ven la presentación? Bien. Se ve perfecto. Sí. Entonces, el crecimiento exponencial de la conciencia sobre la importancia de conservar el patrimonio cultural en las últimas décadas se da en paralelo con el avance de una globalización comercial y cultural. Hoy, la marca del reconocimiento internacional del patrimonio es el listado de patrimonio mundial, basado en la Convención de la UNESCO sobre la protección de este patrimonio, que data del año 1972.
después de una serie de acontecimientos y preocupaciones internacionales que evidenciaban peligros en sitios culturales y o naturales de relevancia internacional. Este documento se constituyó en un importante acuerdo ratificado hasta la fecha por 193 países, con el objeto justamente de proponer la protección para las futuras generaciones del patrimonio cultural y natural en un marco de cooperación internacional. A lo largo de sus artículos, la Convención define los componentes del patrimonio cultural y natural que pueden ser considerados para su inscripción en la lista, en este listado de patrimonio mundial, determinando las obligaciones asumidas por los estados parte. Desde su adopción hasta la fecha, este texto no ha sido modificado pese a los cambios que ha sufrido el concepto mismo de patrimonio en términos políticos, económicos, culturales y específicamente técnicos, enfrentándose a una serie de desafíos impuestos por la sostenibilidad de las medidas de protección de muchos de los bienes que han sido declarados a lo largo de los años y que en algunos casos han entrado en lo que se denomina lista de patrimonio en peligro o han sido excluidos de este listado. Ustedes saben que tanto el cambio climático, el crecimiento descontrolado de las ciudades, las presiones económicas, inmobiliarias, el aumento exponencial del turismo, la implicación de las comunidades locales, implica, entre otras cuestiones, la necesidad de actualizar y promover nuevas orientaciones y modos de operar el patrimonio para garantizar efectivamente su protección, si bien a través de documentos que se denominan directrices prácticas para la aplicación de la Convención del Patrimonio Mundial, se han revisado periódicamente muchos conceptos y actualizado otros. Para ser incluidas en la lista de patrimonio mundial, los sitios deben cumplir con determinados criterios de protección, integridad y gestión que aseguren su conservación futura. Pero, ¿en qué distingue el patrimonio mundial del patrimonio nacional o local? La clave está en lo que se denomina el valor universal excepcional. Y se entiende por este valor a la importancia cultural y natural tan extraordinaria que trasciende las fronteras y cobra importancia para justamente para toda la humanidad, por lo cual se promueve su protección. Esta cualidad constituye un requisito indispensable para lo que es la inscripción en este listado de la UNESCO. Se reconoce por su parte como valores patrimoniales a las razones por las que un lugar o bien se considera de importancia para su conservación. Estos valores pueden ser paisajísticos, ambientales, históricos, artísticos, arquitectónicos, singulares, sociales, espirituales y son determinados para una serie de factores sociales y culturales. Lo que es valorado muchas veces por un sector de la sociedad puede no serlo para otro o puede ser valorado por diferentes razones, por diferentes grupos, así como una generación puede valorarlo de una determinada forma, pero podrá no serlo para la generación siguiente. En este sentido, al abordar el conocimiento e identificación de los valores de un bien, trabajamos en un proceso de construcción, inclusive desde tiempos anteriores a su origen, ¿no? Desde lo que nosotros denominamos desde el punto cero hasta el presente, y a la vez en la suma de capacidades que ese bien fue adquiriendo a lo largo del tiempo y que llegaron superpuestas al presente, unas sobre otras, integrando un todo. Ahí es que el concepto de paisaje cultural se introduce como una categoría de patrimonio mundial a principios de los años 90, reforzando justamente un enfoque, un cambio de mirada
hacia un enfoque más holístico del concepto de patrimonio a fin de conciliar los valores culturales y naturales del patrimonio. Hoy los paisajes culturales se interpretan como una red de relaciones entre las comunidades locales, su patrimonio y entorno natural. El paisaje es el resultado de la huella del hombre que habita en un soporte físico que también gesta continuas modificaciones. Todo patrimonio es paisaje, sean naturales o culturales, protegidos o no, de calidad o deteriorados. Y las directrices prácticas para la Convención de Patrimonio Mundial identifican que los paisajes culturales reflejan técnicas específicas de uso sostenible de la tierra, manifiestan las características y limitaciones del entorno natural, ilustran una relación espiritual específica con la naturaleza, a la vez que su protección contribuye a la preservación de la diversidad biológica, reconociendo bajo este concepto tres tipos distintos de paisaje cultural: el diseñado y creado intencionalmente por el hombre, el que se denomina paisaje evolutivo, donde se manifiesta un proceso de cambio permanente, y lo que se denomina paisajes culturales asociativos vinculados a eventos religiosos, artísticos o culturales. En este marco, nuestro país alcanza el reconocimiento internacional de la quebrada de Humahuaca en el año 2003 como paisaje evolutivo. Pero, ¿cómo identificar los valores patrimoniales de un paisaje cultural y qué aspectos emergen a la hora de proteger un paisaje evolutivo? Es aquí donde lo que se denominan atributos, se constituyen en el foco de la protección, de la conservación y gestión, y su identificación resulta vital no solo a la hora de comprender las condiciones de autenticidad e integridad, sino al momento de reconocer cada uno de los actores públicos y privados que tienen responsabilidad en su manejo. En el caso específico de Quebrada de Humahuaca, reconocida como paisaje cultural evolutivo, es un sistema vasto, muy vasto y complejo, caracterizado por elementos de distinta índole insertos en un paisaje excepcional. Un ejemplo representativo de los valles andinos del sur, con un sistema de vías de comunicación y coordinación económica, social y cultural que ha permanecido o que ha ido evolucionando desde hace 10.000 años a la fecha. Su inscripción en el listado de Patrimonio Mundial se formalizó reconociendo estos criterios, el criterio 2, 4 y 5, que están insertos en lo que se llama, como habíamos dicho, las directrices prácticas de patrimonio mundial, reconociendo justamente que el Valle de la Quebrada refleja una forma en que se han generado los asentamientos, se ha formalizado la agricultura, el comercio, desde épocas prehispánicas hasta la actualidad, como sistemas que se han asociado, se han ido incorporando y transformando el paisaje de una forma sobresaliente. En ese sentido y en esa complejidad que implica este territorio tan extenso, la identificación de atributos que, a través de los cuales se reconocen los valores universales excepcionales, se constituye en, como dijimos anteriormente, en el primer paso para identificar
toda esta complejidad de componentes sobre los que gestionar este paisaje tan, tan extenso. A partir de su declaratoria como patrimonio mundial, se han implementado en la quebrada de Humahuaca diferentes herramientas de gestión vinculadas a la organización social de la población, caracterizada justamente por su diversidad étnica y cultural, e implementando políticas de gestión participativa, lo que ha permitido el intercambio de conocimientos entre los pueblos, preservando y protegiendo sus recursos naturales. A partir del año 2021, nuestro equipo de investigación integra un grupo de trabajo que participa de una convocatoria internacional junto a otros 7 sitios de patrimonio mundial. El equipo está compuesto por las universidades de La Plata y Buenos Aires y el grupo de gestión del sitio Quebrada de Humahuaca, formalizado justamente con motivos de la convocatoria abierta para la realización de estos laboratorios en su fase piloto. La convocatoria promovida por el ICROM busca directamente acercar a los equipos de investigación con los equipos de manejo de un sitio de patrimonio mundial, vinculando directamente la teoría con la práctica para formular una agenda concreta de investigación basadas en las necesidades compartidas y en la interacción entre también los distintos sitios de patrimonio mundial que forman parte de esta convocatoria. Una de las principales problemáticas compartidas en la gestión de sitios de patrimonio mundial ha sido justamente la visión compartida entre todos los actores cuyas acciones tienen incidencia directa o indirecta en las transformaciones sobre el territorio y en la consiguiente conservación o riesgo de los valores universales excepcionales que se buscan proteger. En este sentido, el equipo busca desarrollar experiencias de campo que promuevan el diálogo y el enriquecimiento de saberes apoyados en la implementación y actualización del plan de manejo de Quebrada de Humahuaca. Este proceso buscará responder algunas preguntas que se consideran claves, entre ellas, ¿cuáles son y cuáles han sido los cambios producidos en el paisaje cultural en las últimas décadas? ¿Se han medido estos cambios? ¿Cómo pueden medirse? Si la inscripción de patrimonio mundial ha acelerado este proceso de transformación, ¿cuál sería el nivel de cambio aceptable que permita conservar auténticamente los valores patrimoniales del paisaje cultural? ¿Cómo debe tener lugar el cambio y cómo debe manejarse este proceso sin impactar negativamente en el valor universal excepcional? A partir de la experiencia en un caso concreto y con más preguntas que respuestas, hemos querido exponer en este breve tiempo los desafíos que nos plantea en la actualidad la conservación del patrimonio como disciplina que está en permanente evolución para estar realmente a la altura de las necesidades del presente. Y ya finalizando, queremos destacar que este trabajo sería es muy avanzado de una manera realmente importante gracias a un equipo muy, muy importante conformado, como decíamos, por el equipo de gestión Quebrada de Humahuaca, el equipo de turismo sostenible de la Universidad de Ciencias Económicas de la Universidad de La Plata y nuestro equipo de investigación conformado por las arquitectas Julieta Míguez, Carolina Zunino, Mónica Sanjurjo, María Victoria Valdés y la licenciada Karina Cribe, que
cotidianamente apuntalan y apoyan con su trabajo cotidiano este trabajo. Gracias. Muchas gracias. Ahí estamos. Bueno, gracias a ustedes. Continuamos con la siguiente comunicación que se titula Adaptación de espacios abiertos, análisis y propuestas en contexto de distanciamiento físico sostenido, caso Montevideo, de Catalina Radi, Martín Cajade, Constance Surmendi y Raúl Velázquez. ¿Sí? Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Catalina Radi. Este trabajo, vamos a hacer una breve muestra de este trabajo, que, bueno, los autores son los que comentó recién Leandro, venimos de FADU, de Uruguay, y bueno, este fue un grupo de trabajo que se armó en abril, en realidad, del 2020, y brevemente vamos a compartir un poco, desde una mirada prospectiva, desde las disciplinas proyectuales, que fue que se armó este equipo de trabajo, como una oportunidad para generar exploraciones en un momento de gran incertidumbre, que fue el comienzo de la pandemia, en base a... Disculpame, interrumpa. Ay, me estás viendo todo. Sí, se están viendo tus notas, digo, sobre todo porque no dejan ver lo que mostrás. Ahí sí, se ve bien lo que estás compartiendo. Sí, pero no puedo ver las notas. Perdiste tus notas. A ver, ¿Querés compartir la voz? Sí, a ver, lo comparto yo. Dale. Dale. Sí. Vos me vas indicando. Dame un segundito. Perfecto. Entonces, este grupo, que se pasa a la siguiente, se llama Ensayos Urbanos para la Nueva Normalidad. En realidad lo que busca es, a partir de este proceso bidireccional, trabajar y articular con diferentes, con la academia, con diferentes áreas de los gobiernos, nacional y departamental. Surge desde la Universidad de la República, bueno, en un contexto que, pasarla rápido, no la vamos a aclarar un poco, pero sí la ciudad siempre estuvo regida, o por mucho tiempo estuvo regida, la higiene vertebró las ciudades, y bueno, la epidemia, siempre distinta y compleja en su análisis, puso las aglomeraciones humanas y la vida cotidiana bajo la lupa de una medicina social entendida como razón de Estado. Esta recuperación de los principios hipocráticos vigilantes hizo de una indagación constante. La obsesión por la fisiología urbana, digamos, fue un poco, y es un poco la que estructura lo que es la planificación urbana. Entonces, paso a la siguiente. Un poco, estas son unas imágenes de las dos de Buenos Aires, de epidemias pasadas. Paso a la siguiente. Traíamos un texto de Elena Dorato, que es un libro que salió justamente antes de marzo, en realidad, pero que tiene un epílogo, que plantea... La proxémica de la época del coronavirus detalla cómo el complejo código antropológico del espacio se irrumpe, mientras que la distancia del compartimiento interpersonal se uniformiza. Lo que Humberto Eco definió como la cuarta dimensión del espacio, es decir, su dimensión estrictamente cultural, está hoy de rodillas por razones de urgencia pública en materia sanitaria. En ese sentido, bueno, este método preventivo que genera y dejaba al otro como amenaza, generó la pérdida del uso de los espacios públicos, y esto de los movimientos es solo esenciales. Entonces, bueno, se arma este grupo, digamos, de trabajo, apoyado con facultad con el área de diseño industrial, comunicación visual, facultad de medicina, para generar insumos para poder tomar decisiones. Desde allí, es una mirada, pasar a la siguiente, prospectiva y propositiva, se generan exploraciones. Pasa a la siguiente. Estos son algunos números de cómo se venían usando los espacios públicos, digamos, al principio de la pandemia. Esto es tomado de los datos de movilidad de Google.
bueno, en Uruguay, en Brasil, en el sur, bajó mucho, en algunos países del norte había subido, también tiene que ver con los cambios de clima, pero bueno, el paradigma de incertidumbre, que es el paradigma, digamos, que en este momento nos está afectando a todos, necesitaba de alguna manera generar estrategias que pudieran aportar en ese sentido. Si pasas a la siguiente, hay algunas fotos de cosas que pasaron por acá, y nos gustaba citar alguna frase de Adolfo Stathella, que planteaba que la crisis sanitaria ha descubierto una ciudad frágil, pero también ha hecho que la población reflexione sobre qué es lo que podemos hacer juntos para asumir más responsabilidades y abrir un debate amplio sobre el tipo de ciudad que se quiere. Entonces, ¿qué otros cambios serán necesarios en el espacio público una vez verificadas y probadas las iniciativas como mejoras en la forma de vivir, pensar y reactivar estos espacios públicos? Estas fotos, algunas ya son hasta del año pasado. Y bueno, en este equipo interdisciplinario, pasar al siguiente, tuvo presentaciones con el Consejo de Intendentes, en realidad, que es una reunión de todos los gobiernos departamentales y también intercambios con muchos gobiernos locales. Se fueron generando una serie de insumos para apoyar las tomas de decisiones, que era un momento medio complejo. La primera vez que se hizo la Rambla Sin Motores, que es uno de los principales espacios públicos de la ciudad de Montevideo, que se hizo los domingos, tomó de base este trabajo y de alguna manera valorizó el uso del espacio público en un momento de mucha incertidumbre, apoyado por la generación de conocimiento desde la Universidad de la República. Obviamente, los tomadores de decisiones son los tomadores de decisiones, pero esto generó de alguna manera la posibilidad de poder tener una interacción fluida entre la academia y las tomas de decisiones, para también poder administrar, digamos, o generar poder aportar hacia otras dimensiones que no eran las estrictamente desde la pandemia, que era lo que estaba en crisis. Esta experiencia fue muy buena y se mantiene hasta ahora. En realidad ha ido cambiando un poco el largo y la distribución, pero se ha mantenido. Y luego la siguiente, otra de las experiencias que se hizo fue la principal vía 18 de julio, que es la vía, digamos, la arteria, la cuchilla del centro, también de Montevideo. Entonces, bueno, pone como de manifiesto el espacio público como recurso urbano, como lugar de conflicto, este lugar físico y simbólico, como espacio de encuentro, y este espacio político, de alguna manera. Este es un lugar que muchas veces sucede en las manifestaciones, las marchas, pero cerrarla como espacio público en sí mismo fue la primera vez que se hizo y también ahí se empezó a hacer y a generar una serie de modos de gestión del suelo público que empezaron un poco a modificar las relaciones dentro de la ciudad. Pasar a la siguiente, un poco este es como el vínculo del tema problema y la incertidumbre y la articulación y la comunicación como temas importantes, y después pasa a la siguiente, la hipótesis de trabajo, como entender una ciudad editable, una ciudad de usos superpuestos, pero también como una ciudad a escala real, un laboratorio a escala real, donde el binomio persona-ambiente es ineludible, o los trinomios persona, casa y ciudad, y que el momento de actuar también es ahora. Ahí traíamos algunas, pasa a la siguiente. Esto es un par más, pasa dos. Se relevaron, se sistematizaron diferentes iniciativas que tienen que ver con movilidad activa, cruces de bicicletas de ciclovías temporarias, aumentar áreas en veredas, relevamientos de veredas, cancelación de calles, y bueno, una cantidad de iniciativas que estaban a nivel global sucediendo y que generan una suerte de insumo, que es si pasás una, dos más. Fue lo que terminó generando este documento público que se distribuyó también por intendencias y por las municipalidades. Y bueno, un posicionamiento de simulación y generación de insumos también para generar otras actuaciones. Pasa a la siguiente, una más. Fueron algunos conversatorios y bueno, lugares para intercambiar. Y pasate dos más. Planteábamos como algunas preguntas
de apertura, pasar, si es posible pensar nuevos modos de ordenamiento territorial urbano a partir de lo aprendido, y cómo podemos preparar nuestras ciudades y entornos barriales para futuras crisis y desafíos de la vida cotidiana, entendiendo la incertidumbre como factor de, también de los procesos en las ciudades, los procesos de planificación, por ejemplo. Y ahí traíamos el caso de las peatonales barriales, que es algo que se está haciendo ahora en Montevideo, que un poco surge después de esto, de generar espacios de incertidumbre para los niños o con actividades lúdicas, en espacio de juego como un espacio de conocimiento, y también de interpelación de cómo se usa la ciudad. Bueno, conceptos que emergen como la ciudad de los niños, la ciudad cuidadora, la ciudad de los 15 minutos, bueno, cómo todo esto se adapta a los contextos, al contexto latinoamericano. Esto es un poco lo que estamos trabajando en este momento, y si querés, pasate dos más. Esta es una foto de las peatonales barriales, y bueno, a modo de cierre, nada, las que estamos trabajando ahora es un poco en repensar vínculos naturaleza-ciudad, repensar la gestión del espacio público, intentando generar nuevas herramientas y relevando modos de gestión y también en colaboración con los tomadores de decisiones. Y bueno, nada, se refuerzan una cantidad de conceptos que ya venían obviamente cuestionados, pero que de alguna manera esos cuestionamientos se reforzaron, que el espacio público construye identidad social, sentido de pertenencia y confianza en lo colectivo, motiva el desarrollo urbano y la creación de producción, difusión cultural y simbólica, que es un concepto urbano y que es un hecho histórico como la ciudad y es cultural. También se refuerza el concepto de ecosistema urbano, superando las barreras y la dicotomía urbano versus rural, y toma intensidad nuevas claves para el abordaje del espacio público, integrando los conceptos de una salud y salud planetaria. Así que, a modo de cierre, agradecemos por darnos el espacio, y bueno, los invitamos a conversar sobre la ciudad de la utopía. Así que cerramos por ahí. Muchas gracias. Bueno. Muchas gracias a ustedes. Continúo con el siguiente trabajo, que también es una comunicación que se titula Paisajes Productivos, la región pampeana, y sus autores son Ana Inés Cruces, Ignacio Francisco Wilkinson, Pablo Ferreiro, Adrián Russo y Ariel Isaac. Adelante. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Se escucha bien y se ve bien la imagen? Perfecto. Buenísimo. Bueno, este es un proyecto de investigación que surge en el marco del Taller Nación, un taller de proyecto de la carrera de grado de arquitectura en la Universidad de Buenos Aires. Y surge a partir de nuestra inquietud como estudiantes de continuar desarrollando los temas que se dieron durante la cursada del 2021, cuya agenda estuvo focalizada en la región pampeana. Entonces, el objetivo de nuestra investigación es indagar acerca de las estrategias e infraestructuras necesarias para el desarrollo sostenible de la región pampeana. Esperamos que esto pueda traducirse en una herramienta relevante para la Argentina y para operar sobre el territorio en general. Para poder desarrollar esta investigación, construimos una metodología que está impulsada por datos y que trabaja en tres escalas de análisis. La primera escala que analizamos es la escala global, donde estudiamos el rol de la Pampa en el mundo, más bien de Argentina en el mundo como país agroexportador, y donde la mayor parte de estas exportaciones, el 75% para ser precisa, se producen en la región pampeana, principalmente soja y maíz. La segunda escala de análisis es la escala nacional regional, donde estudiamos la evolución de la Pampa en Argentina, de la región pampeana en Argentina, y cómo se fue conformando el territorio a partir de la trama del ferrocarril, que converge de forma cónica en el puerto de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, transportando la producción de todo el país. Y nos encontramos con un país en vías
en vías de desarrollo, con una población predominantemente urbana, pero con una superficie continental donde solo el 1% está ocupado por ciudades. Entonces, en este sentido, asumimos el desafío de planificar este desarrollo. La tercera escala y última de análisis es la escala local, donde nos encontramos con la agricultura como el principal agente, la principal actividad que tiene lugar en este territorio y cómo modifica su paisaje, con un conjunto de infraestructuras que le dan soporte, empezando por el ferrocarril que mencionaba anteriormente, sobre el que se fundan las ciudades. Y en esta escala, en la escala local, proponemos una lectura del territorio desde sus soportes naturales, planteando que los límites no son políticos, sino geográficos. Y en este sentido, establecimos una serie de categorías, de sistemas de soportes naturales. El primer sistema es el sistema hídrico, conformado por ríos, arroyos y lagunas, también por el estuario y el mar argentino. Después tenemos un sistema de costa, el sistema de sierras, conformado por las sierras pampeanas de Córdoba, las sierras de Ventania y de Tandilia. Y el límite oeste de la región, que sería el espinal pampeano. Estos soportes naturales están categorizados en esta imagen que vemos acá, y la razón por la que le damos tanto protagonismo es porque entendemos que la arquitectura da forma a los procesos que la cultura construye en relación a estos soportes, y que son soportes extremadamente dinámicos, cuyas lógicas, desde nuestra postura, deberían ser incorporadas y estudiadas a la hora de operar sobre el territorio. Entonces, mencionaba antes que nuestra metodología está impulsada por datos y que opera en tres escalas. Esto es porque diagnosticamos el territorio en función de su desempeño, de su performance en términos sociales, económicos, también ecológicos, buscando transformar esto en conocimiento aplicable a decisiones proyectuales. Y en ese sentido, construimos esta herramienta, esta grilla, que es la que estructura de alguna manera toda la investigación y que es donde nosotros recopilamos información y la organizamos para poder después tomar decisiones. A modo de input y output, esta grilla sirve para saber qué operación es la más pertinente dadas ciertas condiciones iniciales. Entonces, vamos a profundizar un poco en cómo se va construyendo. En primer lugar, tenemos una etapa de análisis puramente objetivo, donde recopilamos una serie de, la mayor cantidad posible de variables cuantificables, que dan cuenta de el desempeño de este territorio, de alguna manera conformando o construyendo el escenario de análisis en el que vamos a trabajar, lo cual nos lleva a identificar ciertos elementos del paisaje principales que determinan el comportamiento de la región. La segunda etapa es una etapa en la que asumimos una postura crítica y establecemos de alguna manera un recorte de cuáles son las variables particulares con las que va a trabajar cada proyecto y que va a modificar cada proyecto. Esta grilla, de alguna manera, es un soporte de la investigación y un ida y vuelta de decisiones proyectuales, no es una cuestión secuencial y absolutamente lineal, por supuesto. Para luego, bueno, a partir de estas etapas anteriores que generan insumos proyectuales, pasar a la etapa propositiva y prospectiva. Que bueno, asume propuestas desde políticas públicas, estrategias territoriales y también la escala edilicia. Estas son todas categorías que en principio nos sirven mucho, son muy útiles para poder organizar la investigación, pero que después los límites entre ellas empiezan a diluirse. Bien. Y en este sentido asumimos nuestra responsabilidad como futuros y futuras arquitectas por la forma del territorio. Por la concreción del paisaje, tanto urbano como rural. Y en este sentido, la definición de paisaje, como entiende el paisaje esta investigación, es muy relevante para nosotros porque va mucho más allá del contexto y del espacio físico ambiental. El paisaje para nosotros es una construcción cultural que involucra vectores tanto políticos como sociales, económicos,
Como arquitectos construimos paisaje. Entonces, ahora vamos a desarrollar brevemente un poco la dimensión operativa de la grilla con una serie de ejemplos de propuestas edilicias que desarrollamos en el taller. Estas son las 28 propuestas desarrolladas en el cuarto año del taller el año pasado. Ahora hicimos una selección de 4 para poder profundizar un poco más en el vínculo entre estrategia e infraestructura en cada caso y cómo la grilla genera una retroalimentación y potencia este abordaje. El primer proyecto que vamos a desarrollar es un proyecto ubicado en el mar argentino, a unos 300 kilómetros del puerto de Mar del Plata, donde el grupo identifica una concentración de residuos en un encuentro de corrientes y también una falta de información acerca de la biodiversidad submarina. Entonces proponen un centro de investigación y remediación del mar argentino, cuya estrategia podemos ver en la primera imagen, y la escala del habitar de esta propuesta en las segundas dos, y cómo la grilla condensa de alguna manera y sintetiza la estrategia y los elementos y los actores con los que está trabajando en simultáneo. Bueno, el segundo proyecto está ubicado en la cuenca Matanza-Riachuelo, particularmente en el puente La Noria, y lo que plantea este grupo es poner en agenda el inadecuado manejo de los residuos industriales y la necesidad de una economía circular para gestionarlos. Bueno, nuevamente tenemos acá las tres imágenes más representativas. Este otro proyecto está ya más adentro en el continente, unos 60 kilómetros de Mar del Plata aproximadamente, en Coronel Vidal, y es un proyecto que propone una cadena productiva que va del laboratorio al campo, a la mesa, con un complejo agrocientífico, explorando alternativas de cultivo del suelo que lo regeneren y mejoren su permeabilidad. Y el último proyecto del que vamos a hablar es un proyecto ubicado sobre el río Salado, en las zonas anegadizas del río Salado, particularmente en la localidad de Guerrero, que este proyecto propone una gestión y remediación del suelo de la región, pero utilizando el río Salado como soporte para potenciar esta remediación. De este último proyecto trajimos algunas imágenes más que de alguna manera sintetizan la metodología desarrollada en el taller durante el año pasado, sin la cual no hubiésemos podido desarrollar esta investigación y la grilla. Este es un proceso metodológico que surge, como habrán visto, de un estudio muy preciso de las lógicas territoriales que lo subyacen y que motivan su acción. Son proyectos muy enraizados al territorio y con fuertes vínculos con sus soportes naturales, proponiendo un proceso de pensamiento que piensa, bueno, perdón la redundancia, en los grandes patrones territoriales en vez de confinarse solamente con la escala edilicia. Entonces, bueno, a modo de conclusión, simplemente contar que en esta oportunidad nosotros desarrollamos el caso de la región pampeana, pero que esta investigación apunta a construir una metodología que pueda ser potencialmente aplicable a otros territorios, porque estudia desde las fuerzas globales que convergen en el territorio hasta las especificidades locales. Y en ese gradiente construye instrumentos proyectuales, herramientas proyectuales. Y entendemos al paisaje en este sentido como la unidad de construcción del territorio. Como mencionaba antes, construimos paisaje. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Ana. Muy, muy bueno. Vamos a la última presentación, que se titula Mapas Trayecto para un nuevo paisaje entre las preexistencias y el nuevo proyecto en arquitectura y educación, de la autora María Jesús Huarte. Gracias, Leandro. Estoy compartiendo. Bárbaro. ¿Se ve? Sí, se ve bien. Ahí va. Bueno, hola a todos y todas.
Acá mi nombre es Jesús Huarte, estoy presentando el proyecto que nombró Leandro. Y esto comienza con una historia hace alrededor de 4 años, podemos decir, en este vínculo que desarrolla Semilla Urbana, que es el proyecto madre de todo esto, donde Mapas Trayecto anida y empieza a construir un vínculo con lo que es la escuela agropecuaria perteneciente a la UBA, que es de perfil técnico, en la ciudad de Buenos Aires. Semilla Urbana explora territorios para un diseño que intenta tejer redes, conectarse, se vincula con el mapa, se vincula mucho con el recorrido. Y en este caso, la escuela era un desafío distinto, una escala pequeña, pero a la vez grande, en la intención de poder proponer un vínculo entre la universidad y la escuela, con el objetivo de poder visibilizar estos procesos educativos y productivos para poder implementar distintas estrategias dentro de lo que es este desarrollo en conjunto, ¿no? Este es el territorio es un campus, es un conjunto de edificios que trabaja vinculado a veterinaria también. Semilla habla de germinar en territorios como lo hace la semilla biológica a partir de leer las preexistencias y de tener un crecimiento, un proceso vital entre el territorio, en este caso la educación, todos los participantes, generando una idea de nuevo paisaje, un paisaje que involucra lo educativo en un lugar urbano, pero con preeminencia del agro, básicamente. Entonces, el vínculo universidad-escuela, la necesidad de visibilizar estos procesos, sobre todo la idea de no solo lo académico, esta escuela tiene esta noción de el aula tradicional más el entorno formativo productivo. Entonces hay aspectos de la vida cotidiana que nos parecía interesantes como poner en valor. Inclusive el comportamiento de los estudiantes empieza a tener como otra forma, practican mucho el espacio exterior, lo usan, lo recorren, y entonces ahí un poco radicaba nuestra mirada. Nos planteamos 3 objetivos que tienen que ver con la construcción de mapas de distinto modo. El primero, con los trayectos y con la idea de decodificar este sitio. Construimos el primer mapa para la escuela, ya que no tenían un mapa de ese territorio. Eso implicó un recorrido y un reconocimiento del sitio, una construcción pormenorizada de cada lugar, pero nos quedaba un poquito como la duda de que también había que recorrer el día a día de esa escuela. Inclusive con el equipo es un equipo interdisciplinario donde tenemos biólogos, paisajistas, geógrafos, educadores, gente de social, y la idea también, meternos en el sitio y descubrir cómo funcionaba, cuáles son estas aulas, cuáles son estos entornos productivos, educativos, tal vez distintos a los que conocemos tradicionalmente, donde se trabaja con seres, ¿no? Más allá del ser humano, hay seres vegetales y animales que conforman toda la dinámica de la escuela. A partir de eso, nos propusimos trabajar con este objetivo de taller y de mapa propositivo, donde usamos el mapa como un instrumento flexible de estudio, intervención y aprendizaje, para crear a su vez nuevos mapas. Interpelamos a los estudiantes, son estudiantes en general con los que trabajamos de segundo año, calculen aproximadamente 14, 15 años, introducimos el tema del mapa, el tema del recorrido, el tema de entender que el mapa está mucho más allá, por lo menos para nosotros, de lo que es un mapa geográfico, y ponemos a consideración este mapa que armamos para someterlo a una crítica, donde los estudiantes conformamos grupos, se dividen y empiezan a desarmar el mapa o a pensar qué es lo que tenemos que ajustar, cuáles son sus recorridos más cotidianos. Cuáles son inclusive las propuestas que desde ellos podríamos llevar adelante de la mano de la escuela y de ellos mismos.
Se genera una sinergia, la verdad, muy interesante. Hacemos también encuestas y esas encuestas conforman un trabajo muy rico que nos tomamos en recorrer cada pregunta y en entender un poco cuál es la lógica de ellos a la hora de transitar la escuela. Sobre todo en lo que decía al principio, que es este espacio exterior, este espacio del día a día, de lo lúdico, del descanso, de la pausa y de algunas tareas también académicas exteriores. Entonces, de todas estas lecturas surgen algunas líneas que podemos recuperar y a partir de eso realizamos también algunos talleres que tenían que ver con afiches, con temas motivacionales del día a día. Y parte de la crítica de ellos surgía de esta noción de que al ser una escuela productiva hay desechos, hay residuos. A partir de eso se organizaron también otros encuentros donde el mapa ya radicaba en clasificar, en espacio, actividad, objetos, residuos, empezar a recuperar algunas de estas basuras, entre comillas, y construir entre todos algunos objetos interesantes para empezar a movilizar un poco este espacio y el día a día de la escuela. El trabajo prosiguió, el trabajo ganó el año pasado el proyecto de desarrollo estratégico de la UBA, y este año nos concentramos un poco más, está en proceso, con lo cual solo puedo mostrar que del mapa general empezamos a intervenir ya con algunas infraestructuras y empezamos a trabajar en cuanto a cómo vamos a intervenir las infraestructuras. Así que en el momento de hoy, esto tiene una semana, esta imagen, tomamos cuenta de lo que nos habían conversado a través de las críticas y parte de eso era activar algunos recorridos. Uno, el primero, era el recorrido del acceso a la escuela, que es bastante largo, un poco desdibujado dentro de lo que es la fisonomía de todo este territorio bastante verde. Y bueno, la idea es como empezar a activar a través de algunas intervenciones que pongan en cuenta algo artístico y algo motivacional, desde palabras que estuvimos recuperando que para ellos son importantes, entonces activar eso. Y también un aula, el segundo punto que marco acá, que es un aula que está exenta y que, la verdad, nunca termina de tener un uso específico. Entonces, empezar como a apropiarse a partir de imágenes o fotos que ellos mismos fueron mandando o llegaron las últimas, vamos a ver cómo poder intervenir el sitio y empezarlo a ser un poco más protagonista de todo el entorno. Quedan en carrera cuatro intervenciones más que tienen que ver con terrazas, con espacios un poco abandonados o un poco en la frontera de la escuela, como es el 4, por ejemplo, pero que sería bueno involucrarlo en un desarrollo para que motive el kiosco que está en la punta y el lugar de deportivo que está en el otro extremo, áreas de asiento, forestación, bueno, cosas que quedan un poco pendientes para este año. Y por último, hay un objetivo que es para nosotros uno de los más importantes, pero que involucra un poco más a todo el grupo, que es reflexionar, ¿no? Trabajar conjuntamente con la escuela, que hemos trazado un lazo bastante interesante, para ver, bueno, cuáles son estas necesidades, dónde surgen nuevos mapeos que involucren nuevas ideas. El equipo es grande, nombro por apellido, Huarte, Underwood, Miralles, Matayoshi, Reutemann, Lois, Guasone, García Bouza, García Foret, Amaracio, Zabaleta, Lozano, Cicciaro, Mandalari. Tenemos un equipo muy interesante. No nombro a todos los chicos, pues son muchos, y agradezco la invitación hoy. Gracias. Bueno, Jesús, muchas gracias a vos por la presentación. Bueno, si les parece, ya vimos todos los trabajos que estuvieron para presentarse. Y como les decía al comienzo, yo creo que la instancia más rica, además de escucharnos, por supuesto, tiene que ver con este intercambio que en todas las mesas se da al final. Para mí es un momento
de ceder la palabra a preguntas, intercambios que puedan generar ustedes, aunque también tengo mis posibilidades de intercambio entre las ponencias, pero preferiría en primer lugar si surgen entre ustedes algunos comentarios cruzados, preguntas, consultas, etc. ¿Les parece? ¿Quién tiene ganas de romper el hielo? ¿Rompo el hielo, Leandro? Dale, perfecto. Primero, creo que estuvo muy buena la selección de trabajos para esta mesa, porque evidentemente nos une una cosa que es fundamental en este momento, que es realmente articular teoría y práctica para trabajar en agendas de investigación o de proyecto concretas en relación a las necesidades de la gente, básicamente, ¿no? Trabajando con quienes cotidianamente realmente transforman el paisaje, que son sus poblaciones. Entonces, me parece que sobre esa base creo que están muy buenos todos los trabajos que hemos escuchado y que avanzan sobre conceptos estáticos que muchas veces no definían trabajos que no avanzaban en concreciones, en cambios concretos sobre lo que la gente, la sociedad está requiriendo. Desde este lugar me parece que está en las distintas escalas y en las distintas temáticas, es muy interesante la presentación de todos los ponentes. Bueno, gracias Graciela por la observación. ¿Alguien más tiene ganas de hacer alguna reflexión general como planteó Graciela o directamente interpelar o preguntarle algo a alguna presentación, algún trabajo, algún equipo? ¿Cómo va? ¿Qué tal, Pablo? Bien, recontento con esto. Yo me hice unas anotaciones de no sé si me puedo arrogar esa, pero me parece que está bueno. Básicamente las Perfecto. Hice porque me doy cuenta primero lo que dijo Graciela recién de la coherencia de la mesa, digamos, aún en las distintas escalas. Yo identifiqué como un factor común, siendo que aparte somos todos arquitectos, ¿no? Que estamos mirando desde la arquitectura un fenómeno de época que nos motiva a ampliar un poco las herramientas con las que habitualmente encaramos los proyectos, ¿no? Y en ese sentido yo fui tratando de relacionar cada una de las charlas, que fue bastante fácil porque estabas medio dado en los discursos, con lo que hacemos en el taller, que es un taller de proyecto, siendo que me parece que todos los demás ámbitos desde donde se hicieron las exposiciones o son espacios de posgrado, son grupos de investigación, y entonces me parece que es acertado que nosotros hayamos incentivado a los estudiantes desde el grado, a empezar a entender el valor de la investigación, me parece. Por eso nosotros hay un cuatrimestre entero de la cursada anual que le dedicamos al estudio, le llamamos estudio proyectual. Y lo que tratamos de armar es un atlas. Y eso en los talleres de proyecto a veces por los estudiantes todavía es medio resistido, ¿no? Porque al rato ya quieren estar haciendo una maqueta y entonces, nada, a mí me entusiasma mucho como esta mirada compartida entre todos. Entonces, en relación a nuestro trabajo de Pampa que presentó Ana y que incluye a todo un grupo de trabajo,
Primero, respecto al trabajo de Lina, ahí me anoté como tres cosas. La primera es que en La Pampa y en todo el territorio nacional que nosotros venimos recorriendo en los últimos años, está lleno de lo que habitualmente se entendía como el patrimonio, que son los edificios viejos, digamos, lo pongo en términos medio burdos, ¿no? Y que claramente esa noción de patrimonio empieza como a incorporar otras dimensiones que claramente en la charla de Graciela, en la segunda, quedó bien expuesto. Y como que ahí hay mucho trabajo, un poco para restaurar o un poco para recuperar o refuncionalizar. Hay un concepto en ese sentido que me gustaría compartirles al trabajo que hace el equipo de Lina, que yo lo vengo mirando bastante, un poco por la afinidad con Caro y por otro porque nada, me parece como un trabajo indispensable empezar a construir herramientas sobre patrimonio, que es una idea que puso en juego Nicole Sutelman, que es una de las arquitectas del taller, docente, que es este criterio del abandonismo, ¿no? Está como, en nuestro país está lleno como de equipamientos y de infraestructuras abandonadas. Parece un país como abandónico, que va dejando huellas todo el tiempo, y en La Pampa eso lo encontramos muchísimo. Con lo cual ahí, nada, esta idea del abandonismo y lo que hace Lina, por ahí estaría bueno ver. Y yo me anoté como un trabajo para la facultad, ¿no? ¿Cómo hacemos para integrar esto más activamente? Digo, esto es una manera, lo que están haciendo con la Secretaría de Investigación, pero ¿cómo podríamos hacer para que durante la cursada estas cosas puedan como tener injerencia en la agenda de los cursos de un lado y del otro? Esa es una. Lo último, nada, sumarme al homenaje a Leandro, porque, nada, yo ya tengo una edad que me voy dando cuenta que somos todos parte de esta especie de carrusel que nos va teniendo a todos como protagonistas, y creo que la facultad tiene que hacer un esfuerzo por contemplar a todos los que vamos siendo parte de esto, ¿no? Hablo de los profesores más grandes, los que se jubilan, los que se van yendo, y nada, y las desgracias como esta de gente joven que también nos deja en el camino, y nada, sumarme desde ese lugar. Bueno, eso, no quiero extenderme mucho más, pero por ahí abro un poco, en todo caso después puedo decir algo más de los otros trabajos. Buenísimo, Pablo. Gracias, Pablo, por lo que dijiste. Sí, efectivamente creo que estas instancias igual son de alguna manera reivindicadoras porque dejan asentado el trabajo que venimos haciendo y no pasamos invisibilizados, sino que quedamos por lo menos en un acta de investigación, que es mucho. Uh-huh. Y con respecto a lo que decías del país, por supuesto, ahí radica nuestra investigación principal, que es la de cartografías rurales de la Ruta 40 provincial, que la estamos terminando este año, por suerte la pudimos retomar. Pero bueno, en vistas de una virtualidad, habíamos encontrado la oportunidad de trabajar a nivel global con otros actores y actrices que son parte del equipo y que estaban quizás con experiencias muy variadas, pero con puntos en común, y que de otra manera en FADU es imposible, ¿no? O sea, ni el Wi-Fi funciona, pero, o sea, es difícil hacer este tipo de encuentros sincrónicos, y que tengan efectivamente una respuesta tan rápida. Piensen que en nuestra pasantía son 10 encuentros. Así que bueno, eso. Gracias. Si me permitís, Leandro, me gustó el concepto del abandonismo. Yo creo que cómo lo revertís, el abandonismo con el reuso, y el reuso a partir de la identificación de las capacidades y oportunidades que esas infraestructuras que quedaron abandonadas tienen para realmente generar una propuesta futura, de proyecto futuro. Y en este sentido, creo que la facultad, desde los talleres tanto de grado como de posgrado, hay una deuda pendiente en entender que el patrimonio tiene una carga,
una carga de identidad muy grande, pero también requiere de un proyecto futuro que es a partir de usos. Y no nos podemos dar el lujo del abandonismo, y bueno, y ahí sería importante que en los talleres de grado, así como se trabaja con la arquitectura nueva, también se trabaje en la importancia que tiene que ver el reuso de infraestructuras y de equipamiento que tienen, que han construido identidad, que hoy se encuentran abandonadas y que a futuro pueden tener una carga importante en términos de construir ese paisaje que tanto identifica cada uno de los rincones del país. Sí, Jesús. No, bueno, un poco en línea con, primero Graciela, que comparto lo que dijo, la verdad que muy alineado a los temas y eso es un halago para ustedes que lo organizaron. Y después, esto que comentaba Pablo de que, bueno, en realidad la ponencia de ellos la da una estudiante, y a eso me parece precioso también que esté Juliana, es algo que necesitamos, ¿no? Como esto de, siempre nos quejamos un poco de que el área de investigación por ahí necesita esto de que la presencia de los más jóvenes, y me parece que está bueno. Así que eso lo celebro. Y en cuanto a esta lógica de trabajar, bueno, más allá de la investigación, en el taller de proyecto urbano y arquitectónico estamos trabajando con las preexistencias desde que arrancamos un nuevo taller. Y es interesante esto, no solo lo abandónico, sino lo que está a medio de abandonarse. Digamos, esta cosa que está como en el limbo anterior. En plena pandemia trabajamos con la reformulación del edificio FADU, por ejemplo. Y eso, la verdad, que fue un ejercicio lindísimo, porque era como, primero, una especie de homenaje al edificio que no podíamos ir, porque estábamos atrapados en nuestras casas. Y segundo, como empezar a trabajar desde nuestra pequeña casa académica, nuestra pequeña gran casa académica, a ver cómo se transforma con lo que hay. Y creo que un poco todos los trabajos hablaban de eso, ¿no? De trabajar con lo que hay en distintas escalas y tratar de hacer un proyecto desde eso, que no es repetir lo que hay desde ningún punto de vista, sino, ¿no?, hablar de una transformación, pero de una transformación que lee y decodifica eso que existe. Y eso me parece que tiene un valor importantísimo. Y creo firmemente en que sí, hay que trabar un poco más el cruce de la investigación en los talleres de proyecto, que en realidad todavía es como un cuco, o bueno, a mí me pasa, no sé, como que todavía es como una cosa que un poco el Oma Amo que vimos el otro día y que conocemos de Culjas, ¿no? Esa cosa que un piso de su estudio es Oma, otro piso es Amo, ya está, digamos, ahí hay un mensaje importante. Así que bueno, un poco por ahí. Yo quería, bueno, sí, por ahí, de la charla de Graciela, de la ponencia, ella hablaba de los paisajes culturales, ¿no? Y un poco para saber, nosotros en el taller como que dividimos el país en lo que llamamos regiones geoculturales, un poco nos parece que la división política ya no sirve para administrar los conflictos que hay en el territorio y trabajamos un poco sobre esa lógica. Que yo en particular lo saqué de un geógrafo que se llama Paul Clavel y que geógrafos amigos me dijeron, no, eso ya es antiguo también, pero para nosotros es como muy actual, digamos, como venimos de esta cosa más edilicia, ¿no? Entonces, me gustó esa mirada del paisaje cultural, que en un punto coincidimos mucho con esto, y también decir que nosotros el primer año que el taller, que fue el del 2019, este Atlas que yo conté, el proceso de investigación, tiene una herramienta puntual, metodológica, que es el ADN, que es un viaje de estudio de una semana que hacemos con otras facultades y que, en donde hacemos algo como lo que hace Jesús en sus,
en sus semillas, en sus caminatas, en sus abordajes, que es como internarse en el territorio e indagar y mezclarse con las otras disciplinas, recibir información de otros, también ámbitos. Y hicimos dos libros de ese año, que tratamos de hacer dos libros por año, y fue en la quebrada de Humahuaca, en Tilcara, y eso está, digo, el registro de esos dos libros están en la página web nuestra, donde, nada, mucho de lo que vos dijiste, claramente cuando uno está ahí, es inevitable dejarse atravesar por eso y empezar a pensar proyectualmente a partir de eso, ¿no? Quería como compartirte eso, Graciela, por si sirviera. Y bueno, ya mencioné un poco lo que tenía que ver con lo de Jesús, con lo de la semilla urbana, que tiene que ver con, me pareció, como incorporar mucho más a los actores del sitio, ¿no? Y no imponerse tanto, sino tratar de articular a partir de esa experiencia, que está fenómeno, que es como otra dimensión del paisaje. Vos ahí, Graciela, hablabas de las escalas, me parece que tenemos que hacer el trabajo de subir y bajar permanentemente, tan proyectual. Y por último, ya para no hablar más, que hablé mucho, para el equipo de Constanza y Catalina, que aquí Constanza la conozco y valoro mucho lo que hacen, también con Dani, con su socia, creo que nos debemos todos como un laburo muy fuerte sobre el paisaje de lo público, ¿no? Para como construir conciencia sobre el valor que tiene el espacio público y sobre todo a partir de todo lo que puso en evidencia la pandemia, del uso de los lugares, de la ocupación, la nueva ocupación de los lugares, creo que ahí hay un laburo muy importante que podemos hacer. Así que me parece que estuvo... felicitar a Leandro y el equipo, porque para mí muy valioso la jornada. Agradecer. Bueno, muchísimas gracias, Pablo. Creo que sus reflexiones finales, tanto la de Graciela, Jesús, bueno, Juan Manuel, también dijiste unas palabras. Bueno, y vos, Pablo, por supuesto se agradecen desde la Secretaría de Investigaciones, pero creo que fueron aspectos centrales de la mesa que se armó. Yo tenía como una posible propuesta de apertura al debate, pensar en la siguiente tríada, que involucra al paisaje, al territorio y al espacio público, que considero que de alguna manera todos los trabajos se pueden inscribir dentro de esa tríada, por supuesto tensionando más en alguna arista que en otra, pero creo que esos tres conceptos son nodales y fundamentales. También considero que el concepto de paisaje aparece implícitamente en muchas presentaciones abordado desde múltiples enfoques, y eso es enriquecedor, por supuesto. Valoro absolutamente la exposición procesual que tuvieron los trabajos, o sea, creo que generosamente se abrieron y se mostraron múltiples instancias de un trabajo en construcción, digo, en construcción reflexiva, que no es menor, digo, sobre un trabajo hecho y sobre un trabajo por hacer, y eso creo que también tiene un gran valor. Me gustaría destacar el abordaje sobre lo metodológico en muchos trabajos, y fundamentalmente entender que la construcción de modelos analíticos, interpretativos, investigativos, en algunos casos se daban anteriores al proyecto, pero en otros casos emergían de forma muy cabal y muy concreta al final del proceso. Digo, lo que me lleva a concluir que el modelo investigativo o los modelos de investigación y la construcción de esos modelos están presentes a lo largo de todo un proceso
proyectual. Cuando me refiero a lo anterior y a lo posterior, por ejemplo, en el trabajo que presentaste, Ana, digo el nombre de la cátedra, esa especie de grillas que armaban, ¿no? O sea, con diferentes escalas de análisis, es un modelo a priorístico investigativo y que permite tomar un montón de decisiones luego, interesantísimo. Y después, cuando veíamos el caso Montevideo, que muchas de las reflexiones terminen materializándose en una publicación que es presentada a un organismo público, pero donde también se muestran casos, también eso se constituye como un modelo construido a posterior. Entonces, me parecía interesante, bueno, focalizar en la construcción de este tipo de modelos que tienen algo de especulativo, pero que cuando son puestos y cuando aparecen estas instancias donde hay que comunicarlos, creo que su valor se pone absolutamente en relieve. Y por último, plantear que también me pareció muy interesante el posicionamiento disciplinar de muchos de estos equipos de investigación, integrantes de cátedras y cátedras que están mostrando su hacer, ¿no? Y en ese mostrar su hacer aparece también un posicionamiento sobre la disciplina, sobre qué consideran qué es la disciplina, hacia dónde tiene que ir, si tiene que ir hacia dispositivos más participativos o no, si tienen que operar sobre el territorio nacional o no. Digo, no quiero ser muy tajante porque no creo que tampoco lo sean ustedes, pero me parece que esos posicionamientos aparecen y emergen, y también es muy interesante eso. Por último, creo que el caso Montevideo y el de Lina hacen un uso provechoso de una reflexión en términos de qué hacer durante la pandemia, que parecieron 2 años que al principio venían a detener todo o que nos generaron un montón de preguntas, y ahí, para comentar algo también del primer trabajo, creo que se pone en juego una estrategia muy, muy coherente de poder trabajar a distancia, de poder intercambiar con otros equipos y hacer absolutamente uso de estas nuevas plataformas que en todo caso vuelven también bastante participativa la cuestión, ¿no? Bueno, yo por mi parte no tengo más comentarios, o sea, agradecer a todas las exposiciones. Por supuesto, si alguien quiere hacer algún cierre o ir sobre alguna ponencia con alguna pregunta o establecer algo más que haya surgido a partir de estas últimas líneas que abrí, será bienvenido, y si no, bueno, como les dije, esto quedará grabado y a disposición para poder ver luego. Yo el único comentario, y no es por promocionar a ultranza las jornadas, pero en muchas mesas se da esto, ¿no? Se da el intercambio entre el grado, el posgrado, equipos que están en instancia de investigación con investigaciones formalizadas, otras presentaciones que tienen que ver con experiencias personales, pero en todo caso, digo, o para participar activamente en lo que resta de las jornadas, o bien para a futuro ver en YouTube, pero creo que hay mesas que también son muchas muy interesantes de este cruce, de las diferentes comunidades que integran la FADU y también con presentaciones de afuera que son muy interesantes. Bueno, eso tenía para comentarles. No sé si alguien quiere hacer algún comentario más. ¿No? ¿Sí? Bueno. Perfecto. No, muy breve en realidad, simplemente agradecerles por brindar este espacio también para
para estudiantes o investigadores en formación y que no quede como algo simplemente accesible para otros estudiantes más avanzados. Y me sumo también a los comentarios de la importancia de incorporar la investigación en el grado, porque hay el proceso de traducir la información o el dato duro o un texto que uno lee a una decisión espacial es un proceso muy difícil, muy complejo. Imagino que también es un saber muy difícil de transmitir. Entonces, bueno, me parece que es un punto que es importante fortalecer en la formación de grado, al igual que también creo que hay una cuestión de escala un poco desatendida, digamos, una facultad de arquitectura, diseño y urbanismo, la escala urbano-territorial no está muy cubierta, al menos, bueno, digo, tenemos 4 materias de urbanismo de 41, así que eso ya plantea un cierto desbalance. Y bueno, también el urbanismo no solo, digo, tampoco reducir lo territorial a las ciudades y a esa cuestión binaria, campo-ciudad o urbano-rural. Así que bueno, simplemente eso y bueno, muchas gracias. Buenísimo, Ana. Sí, también coincido que se vio en algunas de las presentaciones el intercambio entre distintas disciplinas, entre equipos, o sea, eso creo que es un valor importante para cualquier investigación. Y también algo que tenía apuntado y que quiero destacar, que se vio más en algunas presentaciones que en otras, pero creo que la construcción de estos instrumentos analíticos y el resultado también formal está muy bien materializado, o sea, llegan a un grado de construcción de los dibujos o de los mapas, en el caso de mapeos, que, bueno, que tiene un grado de sofisticación bastante, bastante importante, y me parece que eso también es de destacar, ¿no? Que muchas veces el instrumento o el modelo analítico no quede en lo enunciativo, sino que se avance un poco más y también se piensa en la forma del modelo, ¿no? Y ahí me parece que en algunos casos, bueno, puntualmente, Ana, lo que ustedes mostraron me parece un trabajo de una muy buena factura para un trabajo de grado, digo, con un grado de representación muy, muy interesante, que inclusive excede el problema de la representación, ¿no? O sea, ¿qué es la cosa misma, ¿no? O sea, lo gráfico ahí se constituye la cosa misma, esos mapas globales posicionando a la Argentina en el centro, digo, me parece que hay un grado ahí muy, muy interesante que al menos se vio en la presentación, simplemente para hacer un comentario de la calidad de ese trabajo. Bueno, por mi parte no tengo más para sumar, agradecer mucho la escucha, que también es importante, tomarse un tiempo para escuchar otros trabajos, y bueno, los generosos comentarios que hicieron al final, creo que estuvieron muy buenos. Muchísimas gracias. Si les parece, bueno, nos vemos en FADU presencialmente con algunos y damos por cerrada la mesa. ¿Les parece? Dale, falta el aplauso, Leandro. Bueno, un aplauso. Gracias a vos, a todos, a todas. Gracias, Leandro. Gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes también por participar. Y Juan, muy sentido el homenaje. Yo te lo dije ahí cuando terminaste, pero no quería dejar de mencionarlo. Gracias, Leandro. Creo que fue un gesto muy, muy lindo recordar esto a la gente que le pone el cuerpo y que se la ve. Digo, en la foto mostraste un montón, o sea, yo no lo conocía, pero mostraste a alguien apasionado por lo que hacía y creo que es un hermoso homenaje, así que... Totalmente, esa era la idea. Gracias, Leandro. Un abrazo a todos. Muchas gracias a ustedes. Un abrazo. Nos cruzamos. Hasta luego. Chao, adiós.